vez más a través de este espacio del micro parroquial. Bueno, próximos a comenzar e iniciar la Semana Santa, que la comenzaremos el próximo fin de semana con la fiesta de Ramos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Tradicionalmente se bendicen los ramos de olivo, las palmas, por lo tanto, en todas las misas del fin de semana, en el horario habitual de las misas de este fin de semana, vamos a bendecir los ramos de olivos y palmas que cada persona traerá o que también habrá disponible en los distintos templos parroquiales, ¿sí? Tanto en San Carlos Norte como aquí en San Carlos Centro. Los horarios son los que venimos teniendo: sábado 6 de la tarde en San Carlos Norte, 19:30 aquí en San Carlos Centro, domingo 8:30 de la mañana, 10 de la mañana en la Capilla San José Obrero y 19:30 horas también aquí en San Carlos Centro. Como les digo, la misa comienza con la bendición de ramos. Vamos a estar cada uno ya ubicado dentro del templo, en nuestros bancos. Se bendicen los ramos y bueno, y después la misa sigue normalmente. Lo distinto justamente de esta misa es que, bueno, en el Evangelio se lee la pasión, esa lectura larga, dialogada, que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo para dar inicio a la Semana Santa. Bien, después dentro de la Semana Santa, bueno, ya están los programas que se están distribuyendo online a través de las redes. Destacar el día martes y el día miércoles, que tendrán la posibilidad también de acercarse a la confesión. Tuvimos esta semana, el lunes, varios sacerdotes que han venido, una buena concurrencia, pero bueno, hay días y horarios que voy a estar yo solo disponible, así que también para los que deseen acercarse. El día martes, desde las 18 a las 19:30 horas, hasta antes de la misa, atenderé confesiones. Y el día miércoles, de las 10 de la mañana a las 12 del mediodía, también aquí en el salón parroquial. Esto para tenerlo en cuenta. Muy bien, padre, ¿le parece si hacemos la reflexión pertinente este fin de semana? Bien, hacemos la reflexión en el contexto de lo que decía de la fiesta del Domingo de Ramos, después lo que es el Triduo Pascual. La próxima semana nos vamos a detenernos en los horarios y las distintas celebraciones de lo que es jueves, viernes y sábado santo. El Domingo de Ramos es, como les decía, esta entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en donde, como leemos en los distintos evangelios, Jesús es aclamado por el pueblo de Israel como rey y como salvador, con las palmas en alto, con los ramos de olivos y las palmas. Esto es también propio de aquella época, que cuando siempre un nuevo rey entraba justamente a la ciudad, era aclamado y proclamado. Justamente nuestro Señor Jesucristo es nuestro verdadero rey, el rey que nos da la vida, que nos da la paz, un rey totalmente distinto a lo que el mundo entiende por reinado en aquella época y justamente en esta época también. Entonces puede ver también aspectos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, donde todavía podríamos decir no reina Jesús en nuestro corazón. Entonces, qué bueno es poder dejar entrar al Señor en esta Semana Santa que vamos a iniciar, dejar entrar al Señor para especialmente reinar en esos lugares de nuestro corazón. No es tarde para hacerlo, yo diría. Y a su vez también iniciar la Semana Santa con el Domingo Ramos y acompañar a Jesús, especialmente en el camino de la cruz, con nuestra vida, oportunidad para entregar justamente nuestras preocupaciones, nuestras cruces, nuestros dolores, nuestros achaques. Le pedimos al Señor que lo aceptemos a Él como Rey, en nuestros pensamientos, en nuestros afectos, en nuestros planes, en nuestra familia, en nuestros trabajos y todo lo que somos y todo lo que tenemos, de toda nuestra vida y de todo nuestro ser. Bueno, que el Señor los bendiga y invitarlos a vivir y a celebrar y a participar en las distintas celebraciones de esta Semana Santa.